in the flow. Listen to the fireplace roar. So maybe I'd better scurry. Or maybe just to have a drink more. Put the record on while I pour. But the neighbors might think. Maybe it's bad. Doncs anem a començar aquí, Ona Cultural, amb Laura Clemente, aquí a Ona de Sants, Ona de Sants.cat. Tinc dos convidats que em fa molta il·lusió de rebre, que són doncs, dos escriptors i també doncs, homes de teatre i de cinema que fan possible moltes coses i que fan possible sobretot la màgia del teatre i del cinema, la màgia dels textos convertits en escena. Tant sigui a l'escenari com també a la pantalla. I és que tenim aquí a Misael San Roque, hola. Hola, bona tarda. I a Alberto Rizzo. Hola, molt bona tarda. Molt bona tarda i molt ben rebuts. La veritat és que em fa molta il·lusió tenir aquests amics que m'estimo i que són dos personatges doncs, meravellosos que fan possible aquesta màgia. No? En el cas del Misael, doncs, és un escriptor i és dramaturg i també és guionista, i també és actor i després té l'escola de guió també i director de cinema. I en el cas de l'Alberto, doncs molts el coneixeu perquè és el director del Festival Mutis i també, lògicament, és dramaturg, també director i també escriu, o sigui, també és escriptor. O sigui que en aquest sentit ells tenen molt en vincle el tema de convertir un text que escriuen després en una cosa màgica, no com el porten a escena, no? En aquest sentit. I Ediciones Mutis és una editorial que ha sorgit del Festival Mutis, precisament, i que ens explicarà l'Alberto Rizzo ara com va sorgir aquesta Ediciones Mutis. L'origen de tot és, com no, el festival. Nosaltres ens vam reunir el 2009 com una companyia de teatre que tenia un horitzó molt petit i vam pensar que potser fent una activitat una miqueta més gran podríem doncs, tenir aquest expositor, ja que no disposàvem d'un espai propi, doncs poder-lo crear. És a dir, tot i que sigui temporal, tot i que sigui d'una manera itinerant, doncs poder crear aquest espai on no només nosaltres, sinó companyies com la nostra, que teníem tanta curiositat o tantes ganes a conèixer altres maneres de sentir el teatre, doncs es poguessin reunir, compartir i formar-nos, debatre, etc. Llavors, clar, després d'aquestes 13 edicions que portem, serà la 14 aquest any, on han passat més de 300 peces, la majoria, més d'un 80% originals. Ja des de ben inici vam pensar que calia donar aquest pas i que molts d'aquests textos poguessin també ser plasmats en paper i arribar a altres horitzons, arribar a altres cors. Ho vam intentar el 2013, vam publicar un llibre d'assaig i després una antologia amb tres textos. L'experiència no va ser del tot bona, en sentit que no era la nostra editorial, sinó que directament estàvem intentant publicar amb una editorial, però no, diguem que no ens vam entendre bé i diguem que l'experiència no va ser del tot bona. Amb l'arribada de la pandèmia doncs, vam dir de tornar a intentar-ho. I llavors doncs, vam crear la nostra pròpia marca, el nostre propi segell, no? I a partir d'allà doncs, estem intentant doncs, això, publicar aquests autors i autores que tenen aquestes veus tan increïbles i que bueno, creiem que meriten, que mereixen doncs, tenir el seu propi llibre. I en això estem, o sigui, no només amb els premiats, que òbviament avui tenim un dels més premiats, el Misael San Roque, sinó que també tenim, per exemple, ara d'Anna Torres, tenim Migrante, tenim l'Abisme de la companyia Kiwi, tenim, o sigui, estem doncs, no només publicant grans premiats, sinó també accèssits o peces que no van concórrer, és a dir, no van enviar els textos en el seu dia. Com l'Abisme? L'Abisme no va participar, no va concursar, no? L'Abisme va estar fora de concurs, em sembla, no? L'Abisme va guanyar, sí que va estar dintre... Però no estava dintre de la secció emergent, estava com a part, em sembla, no? No estava dintre del jurat de la d'emergent, però com a text sí que va participar i per cert va guanyar. O sigui, van haver dos textos aquest any que van ser ex-equos, va guanyar l'Abisme amb... Por totes les lunes hierro de Silvana Pérez Meix. Ah, exacte. Sí, tenim aquí el llistat, just a l'última, a la darrera pàgina, surt a la sola part del llibre, surten totes les premiats fins ara, els accèssits i les mencions d'honor. Ah. És un llistat bastant llarg perquè portem ja uns quants anys, no? Sí. Això.
Però a part, per exemple, aquest any tenim la novetat de començar a publicar textos que no tenen per què haver guanyat, i comencem amb un text que es diu Tomás, d'Ena Rocio León, que és una colombiana meravellosa que tenim l'oportunitat de, doncs, poder publicar, i que tot just per tot el tema de la pandèmia va quedar allà a Colòmbia, però ja vivia a Barcelona i ara torna, o sigui que la rebrem amb els braços oberts i esperem. Bueno, jo la vaig tenir aquí a una cultural, me l'estimo molt, a Etna, i fa molta il·lusió que l'altre dia m'estava preguntant justament què estava fent l'Etna, i vaig mirar què feia a Colòmbia, no? Porta un munt de peces noves, o sigui, es nota que té molta empenta. A més, va aterrar en un teatre superxulo, i amb la companyia que té, doncs, ha mogut unes quantes peces, que per cert, esperem que es puguin representar d'aquí a poc, aquí a Barcelona, no només tornar a programar Tomàs, sinó, per exemple, em sembla que Calle Sant Climent, que és una peça molt, molt surrealista, tiene cucaratxes, o sigui, és molt al·lucinant. Sí, gent que conviu amb cucaratxes. És kafkiana. Totalment. O sigui, és una meravella de... És molt irreverent en aquest sentit, és com, bueno, esto es arte, sí, pero hay cucaratxes. Esto es arte, pero hay cucaratxes, esto, claro. Podria iniciar un manifiesto totalment de una nova vanguardia artística, que és, nos lo tomamos en serio, pero metemos bichos. Sí, sí. Que esto hasta Pixar no se hacía mucho. La gente haciendo tanta cosa mala que hasta se agradece ya que alguien hizo unas cucaras y hicieron un manifiesto. Sí, totalmente. Bueno, sí. Y hasta aquí podemos leer. No sé si tienes alguna otra así curiosidad. Podríamos pasarnos dos o tres programas solamente hablando de la génesis y las ganas que tenemos de publicar textos. ¿Y de cucarachas? Bueno, no sé, cucarachas no. Pero a ver, autores y autoras tenemos un montón. Y te digo, el listado es de Lorena Volpe. Es que muchas han pasado por aquí, por la radio. Bueno, entonces, en el caso de que tenemos aquí a aquest autor, ¿no?, que es molt estimat, que es Misael San Roque, entonces él va a publicar Rosita. Sí. I va estar aquí amb nosaltres per Sant Jordi l'any passat. Sí, també. Que s'ha presentat el llibre més o menys aquí, al voltant d'aquella de les dates, amb Migrante també, de Juan Paloma Zorra, Rosa Molina i Sergi Álvarez. I ara, doncs, ella ens va avisar, quan la van entrevistar per Rosita, i ens va dir, vindrà Gente Nocturna. Sí. Em vaig emocionar moltíssim, perquè Gente Nocturna... Va ser primícia, en el teu programa. Sí, clar, en el programa. Sí, ho vam deixar per el teu programa perquè era un joc... on dir una notícia com aquesta, sí. I doncs ara ha arribat aquest Gente Nocturna, i la veritat és que és un text que doncs, va destacar el Festival Mutis el 2019, que va ser just abans un poquet abans de la pandèmia, la veritat. I com no, jo li vaig comentar a l'Alberto, este texto tiene que ser publicado. I llavors m'ha fet molta... Quan jo dic que un text ha de ser publicat, com també em va passar amb l'Abisme. Sí. I dic, bueno, Rosita, lògicament, of course, no? També, que Rosita és com molt especial, també, no? En aquest sentit, com Gente Nocturna. El Misael... No, però quina peça del Misael no mereix publicar-se. Exacte. És molt alt. I pot ser tan significat en teatre com també passat a cinema. És lo xulo d'aquests dramaturgs que els pots traspassar les dues bandes, no? Els dos arts, no? I com l'Abisme també es podia fer en cinema, també. Doncs això, no? En el cas de... Sí, o televisió, o sigui, és molt... Sí, és molt televisió. Ells tenen una referència molt a sitcom, no? Al llibre, no? Ho expliquen i ja està. Totalment, sí. És veritat. I així com Migrante, per mi és més teatral, i és com, o també molt literari en aquest sentit dels textos que hi ha, molt també, molt social, no?, en aquest sentit, Migrante. I en canvi, en el sentit de... La Gente Nocturna és molt literari, molt transporta, no?, fa viatjar, és molt poètic. Molt introspectiu. Molt introspectiu, també, i és un homenatge. I també molt divertit. Molt divertit. No oblidem que és com un simposio, bueno, totalment. Sempre ho digo, Misael me mira mal, no tiene nada que ver, ya lo sé, pero yo lo digo. Pico de simposio de griegos en el blanquete de Platón hablando del amor, sí, pero en versión siglo XXI, con autores, bueno, quizá desconocidos, ¿no? Bueno, a ver, hay que decir, filósofos, te miro mal porque creo que me queda grande la referencia, pero me parece fantástico que lo veáis así. Yo, para totalmente, mí sí que es verdad que hay una mayéutica y... Bueno, es gente que filosofa, pero sí. También lo hacía Máquina Baja, ¿no? Totalmente. Que era el último profeta, ¿verdad? Sí, entonces, claro, es esa filosofía urbana, callejera...
contemporánea, que bueno, que si ha servido para que la gente le pueda llevar a esto que tú decías de Platón o lo que sea, o algo más cinematográfico o filosófico, yo encantado, porque extras, la verdad es que... Sí, sí, además que... Sí, sí. O sea, tenemos como la sabiduría popular con los dichos populares, ¿no? Sí. Que se ve el Sancho Panza, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Y luego sí, tienes la voz directa, bueno, lo siento, te abruman los referentes. Sí, no, o sea, Platón, Cervantes, es que es el sí. mejor editor que un autor puede desear. Todo bebe de lo mismo. Desear, sí, todo sí, sí, pero claro, sí. Luego te quedas, y ahora qué digo yo, si la gente se va a pensar que esto es lo que no, no es. No, no, es una pieza deliciosa, muy divertida, es muy rápida de leer, me refiero, son diálogos... con una velocidad de... O sea, hablamos de un protagonista que es un cínico, por lo tanto, claro, muerde todo el rato, responde de una manera siempre... Pero es muy divertido. Es muy mordaz, ¿verdad? Es un descreído. Entonces, claro, eso siempre tiene un punto de humor. Es que te cae bien ya. O sea, es como... Sí, Max. Sí, el protagonista Max, yo creo que tiene que ser un personaje que precisamente... para mí hay dos referentes. No diré voluntarios, porque esto nunca lo puedes saber... aunque luego te vas dando cuenta con las reescrituras, cuando se lo das a leer a otras personas, etcétera, que serían, por un lado, el llamémosle escritor, aunque él nunca escribió nada que se haya publicado del todo, que sería Michi Panero. Ajá. De la familia de los Panero. ¿Los Panero? Sobre todo en el documental, la película documental Después de tantos años, de Ricardo Franco, que es la segunda parte del Desencanto, de Jaime Chavarri. En la segunda película, ese Michi Panero, más, y ahora también yo me pongo exquisito, más el Calígula de Camus, sí. Para mí sería un poco lo que es Max, ¿no? Uh-huh. Podría ser más cosas, ¿no? Pero tiene ese punto en el que esa mordacidad y ese sarcasmo tiene mucho humor, yo creo, sí. ¿No? Que, de hecho, me recuerdo precisamente, Laura, que tú viste la obra cuando se estrenó y hiciste una crítica muy... muy bonita, y también hablabas de incluso de Groucho Marx, que sí, además es citado literalmente en el texto, y es verdad que tiene mucho humor. También es una cosa que se dice poco cuando hablamos de este libro, que ahora hemos hablado ya un poco, ya bueno, no sé si luego comentaremos, hemos hablado ya un par de veces del libro, se han hecho presentaciones y tal, y sí que está la bohemia, sí que está todo esto, pero es verdad que yo también creo que hay mucho humor, que hay mucha... Sí, es muy divertido. Ay, creo que la gente se lo puede pasar muy bien leyéndolo. Y es un homenaje a los bares, ¿no? También, chicos. Hombre. Sí, pero yo quiero decir, ya que tengo esta oportunidad más pública, no lo digas. Sí, evidentemente que es un homenaje y todo esto, y a mí me encantan los bares y sí y tal, pero también espero que se entienda así. Hay mucha desmitificación. También. De los bares, del alcoholismo, de la literatura de bar, de los camareros. Es decir. También una crítica grave. Hay una crítica y una desmitificación de esos ambientes, sin por ello perder la parte que sí que admiro y que respeto y que amo de esos ambientes. Pero son ambientes y son posiciones que te pueden llevar a según qué sitios que no me interesan a mí personalmente, ni tampoco para el texto. Entonces hay un poco de desmitificación, ¿no? Por ejemplo, para mí un ejemplo evidente que sí que se puede encontrar rápidamente es que el barman muchas veces en muchas películas, novelas, incluso series de televisión que hemos visto todos, ¿no? El barman o el camarero siempre es el tipo inteligente, sabio, gracioso, sí. A veces es el pope, es como el dios que lo maneja todo, o el tipo que tal. Yo lo que quería precisamente, una de las cosas que hay en Gente Nocturna es que el barman, con todo lo simpático que te pueda llegar a caer el personaje y con todos la profundidad que tiene, que la tiene, es un tipo distante, silencioso, antipático, y a mí eso me gustaba. No me gustaba que fuera el típico barman que conoce el nombre de todo el mundo, que siempre tiene la respuesta graciosa o acertada. No quería que fuera así. Y como eso, hay más cositas. Sí, pero a mí me recuerda también a veces a Mientras Nueva York Duerme, de Fritz Lang, también. Hombre. Que está aquellos diálogos maravillosos dentro de un bar, ¿no? También. Sí, es que el cine negro ha sido muy... ha tenido mucha importancia el cine negro y lo que deriva o lo que referencia al cine negro, ¿no? También el Edward Hopper, la música de jazz norteamericana de los años 30 y 40, o bueno, no el jazz, pero sí la música, lo que era la música popular de aquella época,
Por ejemplo, sí. Bueno, y también es un tópico, pero bueno, pero no por ello podemos dejar de decir también la influencia que tiene una película tan clásica, importante e icónica como Casablanca. Claro, Casablanca ahí es que está. Por ejemplo. O cualquier personaje que encarna Humphrey Bogart, como decía Philip Marlowe también en Totalmente. El sueño eterno, El halcón maltés. Sí, exactamente. Sí, bueno, todo lo que has dicho, o sea, sí. Fritz Lang, John Huston, todo ese cine, Michael Curtis, Howard Hawks, me encanta, y también la Nouvelle Vague, un poco. Uh-huh. Hay algunos puntos. Esas conversaciones sobre el amor en bares, conversaciones un poco infinitas, un poco extrañas. Además que se cita, hay una escena en la que Max llega al bar y está, bueno, un personaje, para quien no conozca la obra, bueno, le está esperando una mujer y ella le dice dónde estabas y le dice que estaba en el cine. Entonces cuando ella le pregunta, bueno, ¿y de qué iba la película que estabas viendo? Y él dice, era como una película de zombies de la Nouvelle Vague. Que sí, se supone que puede hacer referencia a el año pasado en Marienbad. Exacto. De Renai. Sí, y entonces, bueno, sí, también está. El cine siempre está. Muy bien. Es lo que hago. Por el cual está en el cine para hacer tiempo o para deshacer. Bueno, porque él dice, estaba haciendo tiempo o deshaciéndolo, ¿no? El tiempo se hace o se deshace, ¿no? Cuando uno espera, que es otra de las de los temas de la obra, ¿no? Sí. Igual que el hielo, ¿no? Que no se derrite. Que se derrite o no se derrite. Sí, como dice, me parece que es Nina que dice, o Cora, que el hielo no se derrite, que está como un iceberg, ¿no? Sí, Cora le dice, es un iceberg, no uh-huh. se derrite. Sí, hay muchas referencias a los naufragios en toda la obra. También, sí, totalmente, continuamente hay referencias al mar, al mar o al agua en todos uh-huh. sus estados, ya sea lluvia, océano, iceberg, hielo, uh-huh. lágrima. Sí, está presente, sí. Muy bien. ¿Y qué tiene Max de Misael San Roque o qué tiene Misael San Roque de Max? La eterna pregunta, ¿no? Yo interpreté como... Tú muy bien, ¿sabes? Yo interpreté al personaje, además, Max tiene un el otro personaje, ¿no? De la obra que... Bueno, el otro, hay varios, ¿no? Pero que es su mejor amigo, un poco, podríamos decir, como el escudero, ¿no? El tal, que es Otto. Y además, pues, para la gente que me conoce, pues además esta obra, cuando se estrenó, pues la interpreté yo, el personaje de Max, encima el que hacía de mi mejor amigo, pues es... Uno de mis mejores amigos, ¿no? Ignasi Planas, Iggy Planas, un grandísimo actor. ¿Y cuánto hay? Bueno, y entonces, bueno, la gente evidentemente confunde. Yo creo que, como decía Freud, uno es todos los personajes del sueño. Uh-huh. Yo creo que un autor es, en algún punto, todos los personajes de lo que escribe, porque yo no soy tan inteligente como para escribir gente tan distinta a lo que conozco. Uh-huh. Pero sí que es verdad que hay cosas de Max en las que yo he estado y hay cosas que no. Uh-huh. Pero te podría decir lo mismo de Nina. Nina, sí. Yo entiendo que es fácil. De hecho, el otro día estuvimos en Zaragoza y precisamente preguntaban una cosa parecida, ¿no? Con el tema de la autoficción y estas cosas, ¿no? Y yo creo que en realidad, en todo caso, Max... Hay momentos en los que Max sería el ideal uh-huh. de lo que a lo mejor sí que me habría gustado no ser, pero sí vivir. Pero también la desmitificación. A mí me gusta mucho, no sé si lo conseguí, bueno, esto lo tienen que decir terceras personas, no lo puedo decir yo. A mí me gusta mucho, no tiene mucho que ver, pero a ver si se entiende. Tú conocerás a lo mejor la película Haz lo que debas de Spike Lee, ¿sí? Do the Right Thing del 89, creo que es. Uh-huh. Una película buenísimo. Fantástica, buenísima, donde... una película sobre el racismo en Estados Unidos, en Nueva York, de un barrio negro donde hay unos italoamericanos y ha habido un jaleo, bueno, nada más un día de mucho calor, porque todo, bueno, es una película fantástica. Y una cosa que me impresionó mucho de esa película cuando la vi es que Spike Lee, que es el guionista y el director de la película, que es un grandísimo director y guionista, que también es actor, él se reserva en la película, un papel como actor, podríamos decir que es el protagonista, pero que no es precisamente el papel más cómodo de la película, ni el más soportable, ni el moralmente más impecable, ni mucho menos, ¿no? Entonces a mí eso me sorprendió, que el director y guionista de la película no se pusiera en el papel más guay. Uh-huh.
como hacen otros directores en otros, ¿no? Como pueden hacer, y lo digo sin que me parezca mal, ¿eh? Como pueden hacer Truffaut o Tarantino o incluso Hitchcock con sus cameos. No, sí. No, Spike Lee se ponía en un papel que no tenía por qué ser el bueno, ni el simpático, ni el majo, ni el que tenía la razón. Y yo con Gente Nocturna quise hacer eso, un poco. Y te vimos en el papel de Max, que no es que sea el más simpático, que sería tal vez Otto, ¿no? El más simpático. Bueno, o más sí. Dulce, o el más encantador. Desde luego Otto es dulce y sí. Es una persona enamoradiza y es una persona mucho más optimista que Max, que es un descreído y un cínico. Sí. Y un tipo... Bueno, pero bueno, hay que decir también que bueno, no creo que sea spoiler, o sí, pero bueno, que hay una evolución en el personaje de Max. ¿Y los personajes femeninos? ¿Tienen alguna reminiscencia de los personajes femeninos que son heroínas, básicamente, de Chekhov o de Ibsen también? Porque a mí me suena también un poco ahí los nombres, Nina. Bueno, sí, Cora, ¿no? Esto me lo había un poco esa reminiscencia, ¿no? También. Sí, en realidad... Una de las cosas que siempre intento hacer, de hecho, ahora antes mencionabas Rosita, que precisamente fue el primer libro que me publicó, me editó aquí el señor Alberto Rizzo con Ediciones Mutis y que estoy muy, muy contento. Culpable, pero maravillosamente culpable. Precioso responsable, diría yo, claro. Yo lo que intenté con Rosita y lo que intenté también con Gente Nocturna, siempre procuro que todos los personajes sean personajes que un actor o actriz que tenga que interpretar ese personaje tenga ganas de interpretarlo, tenga muchas ganas, ¿no? Porque evidentemente en la narrativa, en la dramaturgia sobre todo, ¿no? Bueno, en la narrativa en general, pero en la dramaturgia, en el cine ocurre mucho. Hay personajes que los necesitas, ¿no? Que son necesarios para la evolución de la trama, ¿verdad? O para que sucedan ciertas cosas, necesitas que haya un personaje que haga esto o lo otro, ¿no? Que muchas veces... O para que salga de sí mismo el personaje principal. Por ejemplo, o a veces puede ser una tontería, como que el personaje tiene que llegar a un hotel y pues necesitas un personaje que sea el recepcionista que da las llaves, ¿no? Y en el cine sí que ocurre mucho más, que hay personajes, ¿no? Incluso existen, ¿no? Extras, ¿no? En el teatro también existen los extras, cada vez menos, porque las obras de teatro cada vez se hacen con mucho menos dinero, sí. Con mucho menos presupuesto y se escriben para tres o cuatro sin decorados porque no hay ganas, ni interés, sí. Ni dinero para hacer las cosas mejor, pero bueno. Pasa más en la ópera con los figurantes. En la ópera sí que sigue ocurriendo. Entonces yo lo que intenté con Gente Nocturna es que todos los personajes, que son cinco, tuvieran una razón de ser muy potente, que el rol que desempeñan sea absolutamente inevitable. Uh-huh. Y para ello quería que todos los personajes tuvieran fuerza. No significa no significa eso que los personajes tengan que ser simpáticos o buenos, uh-huh. Ética o moralmente. Por ejemplo, se me ocurren, pues ya te digo, es que no sé, yo no lo considero spoiler, pero bueno, pero creo que personajes como el barman o Nina, pues son gente que a lo mejor no necesariamente te gustaría que fueran tus amigos. Uh-huh. Bueno, y Max tampoco, A lo mejor Otto y Cora son los únicos personajes realmente, no sé, bondadosos, ¿no? Pero creo que un buen personaje no tiene por qué ser una buena persona. No, y el barman puede ser así, claro que sí. Bueno, sí, sí. Hombre, tiene su encanto. Claro. No, encanto tienen todos y yo creo que todos los personajes son potentes. Nina también. Sí, mucho. Sí, Nina tiene un gran... Uh-huh. Pero claro, sí que es verdad que es un personaje que bueno, en realidad, bueno, supongo que dependerá de quién lea el texto, le podrá parecer... mejor un personaje u otro también, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que vivimos época en la cual todo tiene que ser literal, sí. Y cada personaje parece que solo sea eso y ya está, por y desgracia los cuentos clásicos muchas veces no iba de un personaje que tuviera que ser un hombre o una mujer, sino que es una alegoría, sí, también. Es una historia mucho más grande, o sea, sí. Ese guerrero que tiene que rescatar una princesa en clave cristiana, la princesa era el alma. Entonces era la fe la que rescataba el alma del demonio, del dragón o del monstruo que donde había sucumbido el alma y la estaba dominando. Entonces, claro, alguien ve y dice, no, pero entonces, claro, eso es una mujer que necesita ayuda de un hombre. Y dices tú, ostras, tú, o sea, hay muchas maneras de interpretar estas cosas y a veces nos vamos a veces a las que más nos parecen inmediatas, ¿no? De que solamente un personaje tiene que ser lo que se ve a primera vista y no se entiende a veces cómo funciona el coro. Creo que son engranajes... que no tienes por qué enamorarte más de un personaje del otro, pero es que no funcionaría si no tuvieras el resto. Exacto. Sí, o sea, no es que sean espejos solamente, ni que sean, no sé cómo decirlo. O sea, está claro de que hay algunos que son alter egos de otros, y que son ecos de otros.
Pero es que el cómo funciona la pieza, esos cinco personajes no funcionan lo mismo, por ejemplo, sin el barman. O sea, el hecho de que tengas una persona constante, claro, presencia, claro, en escena, ese testigo mudo que está ahí constantemente, siempre limpiando un vaso. Sí. Y no funciona igual que si el personaje estuviera solo haciendo su monólogo. No, además el personaje del barman, evidentemente, es de hecho, si, por ejemplo, tú, la obra que viste es la obra representada, claro, todo lo que los personajes... Que esto a lo mejor a la hora de leer el texto es de las pocas cosas, bueno, pocas, no sé si pocas, espero que pocas, que se pueden llegar a perder, ¿no? Que cuando tú lees el texto a lo mejor eres consciente de que todo lo que hacen y dicen los personajes, porque toda la obra, bueno, toda la obra transcurre en un bar, en el mismo bar todo el rato, no hay cambio de escena y además todo ocurre durante 6 noches, solo de noche. Y claro, el barman siempre está, sí. Uh-huh. La presencia del barman siempre está ahí, siempre está, para lo bueno, para lo malo. Exacto. Totalmente. Que bueno, también ocurre en alguna de tus otras obras, donde siempre hay una presencia de algo, ¿sabes? Que hace como una sombra sobre lo que ocurre en escena. Sí. O sea, esté o no esté ese personaje ausente, bueno, en el caso, por ejemplo, de Gente Nocturna tienes a Eric. Sí, sí, también. Es ausente, también. Pero en el caso de... O sea, es un personaje, claro, es el Max y Otto, pues son estos dos amigos que están siempre en el bar. La obra empieza una de las noches en las cuales Otto le está comentando a Max, oye, bueno, el resumen, ¿no? O el subtexto sería algo así como para, ¿no? Para entender, sería algo así como... oye, mira, me he enamorado, he conocido a una chica, y entonces, claro, yo ahora ya los sábados no voy a perderlos toda la noche aquí bebiendo contigo porque tengo cosas mejores que hacer. Uh-huh. Y Max es como, no, pero esto del amor... Claro, es una alta traición. Es como, sí, oye, esto del amor es una tontería. Es un poco... Ya que antes, es toda la semana, ¿no? Para estar con ella. Ya que antes me citabas a Cervantes y a Platón, yo también lo comparo con Falstaff de Shakespeare, ¿no? Falstaff. De el amigo que hay que dejar, sí, 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 cuando se vuelve rey, ¿no? Y dices, bueno, ahora que ya soy rey, Falstaff, Falstaff ya no puedo. Y tiene que irme con este tipo a las tabernas y a los burdeles. Claro, y entonces, además todo esto viene en Gente Nocturna porque hay ese personaje del que comentaba Alberto ahora, Eric, uh-huh, que es un personaje que no aparece nunca en escena, pero del que se habla, uh-huh, que se menciona bastante, que es un tercer amigo que, pues por lo que comentan los personajes, ya hizo pues lo mismo que... Escena muda. Sí, lo mismo que se supone que ahora va a hacer Otto. Entonces, sí, Max ya tiene este precedente. Claro, tiene el precedente de Eric. Y dice, ostras, este se enamoró, nos dejó tirados por una chica, por una mujer. Entonces, ahora Otto me dice lo mismo, me va a pasar lo mismo, ¿no? Totalmente. A un tipo que está totalmente, pues eso, descreído, solitario, ¿no? Pero bueno, ese es el arranque de la obra. Ese es el detonante para que aparezca Cora. Sí, sí, que Cora, y Nina también, pero Cora me recuerda mucho a esas heroínas del cine negro, ¿no? Que es lo que comentaba. Sí, que bueno, también... es espléndida. Sí. Totalmente, porque además Cora es... Cambia la atmósfera completamente. Sí, porque Cora es la que maneja totalmente los ritmos, los tiempos y la atmósfera de Max y de lo que ocurre en el bar, ¿no? Ella es la que con su llegada y con sus canciones. Hay que tener en cuenta que sí, Cora aparece solo en 3 noches, uh-huh, y siempre canta, sí, una canción. Uh-huh. Y estas canciones que ella canta, pues sirven porque para... Porque es cantante, cuidado. Porque es cantante. Se puede cantar porque sí. No, claro. No, los personajes son todos... Bueno, de hecho, los personajes, claro, son todos... Max es escritor, Otto es pianista, Eric, que es el personaje que se supone que era un pintor... pues Cora es cantante, o sea, son todos así. Claro, homenaje a la bohemia. Sí, 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 artistas. A la bohem, de hecho, literal, de Puccini. Incluso el barman. El barman también escribe, sí, sí, es decir, claro. Y sí, sí, Cora es una gran... Sí, podríamos decir lo que dices tú, una heroína del cine negro, totalmente. Un poco un papel que podría haber hecho Lauren Bacall. Sí, Lauren Bacall estaría perfecta. ¿Sabes? Sí, Lauren Bacall en El sueño eterno, que comentabas antes, El sueño eterno, sí, que canta con Joey Carmichael al piano, por ejemplo. Sí. Sería una Cora muy, muy pertinente. O sí, una Rita Hayworth también la veo. O Rita Hayworth, sí, sí, a lo mejor en La dama de Shanghái. Sí, 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 sí. Algo así. O una Ida Lupino también. Ida Lupino, gran directora, por cierto, sí, Ida Lupino también. ¿También? Sí, 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 sí. Estas mujeres, ¿no? De carácter, ¿no? Que tienen mucha personalidad y sí, que gustan nuevamente a Misael, ¿no? Para que se hagan las obras. Sí. Que venimos de Rosita, que hay un gran salto también, ¿no? Entre una... Es lo bonito de estas dos obras, ¿no? Que están publicadas por Ediciones Mutis. Rosita, pues es un homenaje también a Barcelona, sí, de otra manera, ¿no? Y habla de los años 70 y nos trae para aquí, para allá. También habla de transexualidad y muchas otras cosas, de
pues de la lucha, ¿no? por poder ser diferente y cómo pues en ese momento estaba muy reprimido todo, o sea, no tiene nada que ver con lo que vemos en Gente Nocturna, ¿no? que parece salido de un cuadro de Hopper, como decías tú. La presentación, por cierto, la portada, pues ahí vemos una ilustración preciosa de Marina Prats, sí. que recuerda a Hopper y que están los cinco personajes, sí, sí. Sí. Y muy bien definidos ahí, y que, como comentábamos antes, que la maquetación también, que hay mucho mérito también, es de Laia Botto, sí. O sea que la verdad que de hecho, la maquetación hemos trabajado mucho, hay que decir, uh-huh, que bueno, todos los libros que hace Ediciones Mutis, uh-huh, yo los que he podido disfrutar como lector y los dos que he podido disfrutar como autor, hay que decir que tanto Alberto como todo su equipo miman los libros de una forma fantástica, y con Laia Botto, que además es amiga mía, sí, hemos conseguido, y con las ilustraciones de Marina Prats, sí, también hemos conseguido dotar al libro de un calor y de un cariño que hemos procurado que sea una experiencia para el lector lo más divertida, cómoda, feliz posible, y siempre teniendo mucho cuidado con lo que hacíamos. Es decir, hemos tardado muchos meses en maquetar, sí, este libro, pero porque merecía la pena que el libro tuviera ciertas condiciones, así que espero que por ese lado no haya quejas. No, es una maravilla. Por alusiones, decir que no es solo este libro, o sea, cada libro... No, cada libro. Ya digo, ya he dicho, yo digo los como lector y los que... Y sí, sí. Añadir, por ejemplo, el trabajo de Sara Miró, que nos ha colaborado, sí, como correctora. Y todo el trabajo que se ha hecho también por parte de Laia Botto, el tema de la parte metatextual, es decir, cuando alguien está realizando esta composición y quiere ofrecer la mejor experiencia lectora, entonces ese interlineado, esa, uh-huh, ese tono, sí, cómo, sí, se, sí, pone, con qué jerarquías hay, el tema de cómo se terminan las líneas, que en cierta manera, sí, 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 también hemos intentado final de página, sí, hemos intentado que todas las páginas empiecen y terminen de una forma cómoda, que no haya saltos extraños. A veces no habrá más remedio, pero hemos intentado hacer que las páginas sean lo más cómodas de leer posibles, además de todo el tema de las manchas y dibujitos, sí, que hay dentro, que también son obra de Marina Prats, y sí, que sí, con Laia Botto pues los hemos colocado donde tocaba. Fantástico. Digamos, para que vamos a sumar esa experiencia lectora, es decir, sí, o sea, todo de boca, pero todo ayuda, todo tiene una razón de ser, es decir, no hay nada, casi nada, diría yo, que está al azar, y lo poco que está al azar tiene que ver con la intuición subconsciente, que es, sí, mucho mejor que el azar todavía. Y tanto, una marca de pintalabios, unos cigarrillos, sí, en medio del texto, un corazón quirúrgico totalmente, eso me hacía mucha ilusión, porque, sí, sí, porque es la dicotomía, uh-huh, por decirlo de alguna forma, entre el corazón literal y el corazón metafórico, ¿no? Sí. Usamos el corazón para amar, ¿no? Estoy enamorado, tal, el corazón, ¿no? Las canciones de amor, uh-huh, o los boleros, ¿no? O lo más cursi, o no, o la ópera, ¿no? Habla del corazón, uh-huh, como el órgano para amar. Pero también es un órgano que se infarta. Sí, sí, sí. Entonces, sí, pues bueno, esta dicotomía me parecía muy, uh-huh, muy interesante. Por eso ese corazón es quirúrgico. Uh-huh. Muy bien, que son los latidos del corazón. Los también, latidos. Exacto. Y bueno, y ahora quería recordar, que si no me olvidaré, Alberto, lo del sorteo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Oh. Bueno, para que no lo recuerde, a fin de año pusimos en redes un maravilloso collage de un espacio estupendo donde hemos tenido oportunidad de estar muchas veces, y que nos reuniremos este jueves próximo, el día 12, a las 7, para quien quiera venir, uh-huh, y celebrar allí y brindar por esta nueva publicación de Gente Nocturna, presentar el libro con el autor y, bueno, tener esa oportunidad de diálogo y de y de convivio. Y de brindar. Sí, brindaremos, sí, el jueves 12 de enero a las 7 de la tarde en el Bar Marsella. Alzaremos las copas. Presentamos y brindamos, uh-huh, por lo que sea, pero habrá ejemplares de Gente Nocturna y estaremos allí, pues, una serie de personas. Estará el editor, el señor editor Alberto Rizzo, uh-huh, y estarán, espero, seguramente, bueno, ya lo tengo confirmado, pero pues dos personas que me han acompañado en este proceso mucho, que me gustaría mencionar, que ya estuvieron en la presentación primera que hicimos en el Café del Centra,
que fue fantástica, desde aquí les mando un saludo, que son Eloisa Faltoni, que hizo la presentación, que fue la que manejó un poco toda la presentación y fue fantástica, a la que le dedico el libro. Y otra persona a la que también le dedico el libro, que ya ha salido antes, que es Iggy Planas, ¿sí? Que es un grandísimo, uno de mis mejores amigos y que hizo de Otto y que cuando estuvimos en el café del Centra leímos una de las escenas. Muy bien. Y que esperamos hacerlo también el jueves. Así que estáis todos invitados el jueves 12 de enero. Bueno, ya, volviendo a lo que comentaba. El sorteo. Sí, propusimos una actividad. Bueno, nos parecía muy interesante el poner una fotografía del espacio, del lugar, del Bar Marsella, que es uno de los lugares más míticos, no solo del Raval, sino para mí, desde luego, es uno de los sobre todo de los bares más bonitos que hay en Barcelona, duda. Y con una mitología increíble, ¿sí? Por ahí ha pasado desde Hemingway a Picasso, ¿qué más quieres? Bueno, el tema era que esa fotografía, en la cual estaba llena de parroquianos, había como, bueno, no sé, cuando estuvimos hablándolo, como que faltaba, bueno, algo muy típico de tus obras, o sea, que lo tenías siempre de fantasmas. ¿No? Fantasmas y referencias, siempre, sí. Entonces, que bueno, mira, en eso sí que antes eran las de Rosita y Gente Rotunda que no se aparecen, es verdad que tienen cosas en diversas, sí, es verdad, pero hay algunas que se parecen, ¿no? Los bares, los fantasmas, esa defensa de las referencias, la defensa del arte. Pusimos, hicimos un pequeño collage con, bueno, no solo referentes, sino gente a la que admiramos o que nos es muy cercana, pese a estar muerta. Y que, es que a veces ofrecemos la oportunidad de que la gente pusiera mensajitos a ver si reconocían, ¿no? A estos bohemios, ¿no? A los cuales invitábamos, ¿no? O concitábamos, como quien hace una ouija, ¿no? Estábamos en ese espacio tan, tan chulo y queríamos como que también nos acompañaran, ¿no? En esta presentación o en este momento. Puesto que hablamos de gente nocturna, ¿no? Y la noche a veces pues ocurren cosas, ¿no? O sea, la noche que es siempre ambigua, ¿no? Como decía Jaime Gil de Viedma, sí. De hecho, solamente una persona consiguió adivinar todos los personajes que aparecían en el collage. ¿Aparte de ti? Sí, claro, evidentemente, porque los elegí yo. Pero sí, no, pero es verdad que son personajes que algunos de ellos, o bastantes de ellos, están referenciados a veces literalmente en el texto, a veces no, pero está su aroma. Y luego hay alguno que otro, hay, a lo mejor había dos, o yo diría dos, iba a decir dos o tres, pero tres me parecen muchos. Bueno, digámoslos. O sea, yo os digo alguno. Pero decimos todos los que aparecían. Si te parece, sí. O sea, ¿sí? Si quieres. O sea, en el orden de. De izquierda a derecha, si quieres. Sí. Espera, un momento. Sí, bueno, tanto en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter de Ediciones Mutis o de Rosita San Roque, está todo. Pero bueno, así rápido, pues los personajes que aparecen son Toulouse-Lautrec. Albert Camus, María Casares, Clarice Lispector, Virginia Woolf. Por ejemplo, Camus y Woolf están literalmente citados en el texto. Leonard Cohen, que también está citado. Sí. Valle Inclán, María Callas, Puccini, que también está citado. Debussy, que no solo aparece en canciones suyas, sino que también está citado. Zelda y Scott Fitzgerald, Charles Baudelaire, Dorothy Parker, que está citada, y Anne Sexton, la poeta. Son todos poetas, escritores, músicos, etcétera, actores que vivieron la bohemia o bien se suicidaron o eran alcohólicos o hablaban de la noche. Entonces era un poco... O todo a la vez, exacto. Sí. En el caso de la Sexton, ¿no? O la Wolf, ¿no? En este sentido. Por ejemplo, ahí tenemos dos personas que, por desgracia, cometieron este acto de suicidarse, pero bueno, sí, pero grandísimas escritoras y grandes referentes, sobre todo Anne Sexton. Para mí Anne Sexton es uno de mis escritores favoritos. A mí siempre la emparento con la Plath, que son también, son coetáneas, me gustan muchísimo las dos. Sí, también. O sea que a mí me gustaba más Anne Sexton. Entonces también y como tenía Dorothy Parker, digo, bueno, ya tenía muchas poetas norteamericanas, ¿no? Que también me habría gustado poner, a lo mejor, Alejandra Pizarnik. Ah, también Pizarnik. Claro, o alguna, a lo mejor, poeta española o catalana, pero bueno, tampoco teníamos espacio para mucho más. Y la Lispector, que mucha gente la está descubriendo ahora, porque están publicándose muchos textos de Lispector ahora, y que es una maravilla, porque es como una... Es muy universal, porque ya era de origen ucraniano. Ucraniana, y en cambio vivía en Brasil. En
Brasil. I escrivia en portuguès. I escrivia en portuguès, sí, sí. Però mucha gente se piensa que era anglosajona por su nombre, sí. Clarice Lispector. Sí, sí, sí. O sea, sí, que sí. Era una mujer, pues, uy, además que su físico parecía, bueno, también, sí, podía parecer norteamericana o... Totalmente. Y es como muy universal siempre la Lispector. Sí, a mí Lispector lo que me parece es una mujer y una escritora rarísima, ¿no? Sí. Una persona... realmente misteriosa. Sí, 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 sí. En eso a mí me recuerda mucho a... Que no está por cuestiones de espacio y de, bueno, y de otras cuestiones. A mí en eso me recuerda mucho a Harold Pinter. Uh-huh. Gente que me parecen muy misteriosos. Uh-huh. Gente que no entiendes... Bueno, hablo por mí, que me cuesta muchísimo entender cómo funcionaba su mente. Sí. Y entonces, también me pasa con Buñuel, sí, el director de cine, que también está citado en el libro. Buñuel, la dedicatoria, por ejemplo. ¿Cómo no? Claro, Buñuel, ¿cómo no? Es que Buñuel es que para tiene que estar ahí, ¿no? Alguien que ama el cine, ¿no? Como tú, que pues no puedes vivir sin cine. Es que para mí Buñuel lo es todo. Es que Buñuel lo es todo y... sí, sí, sí. O sea, es que no tenía ninguna duda de... Sí. De que tenía que estar. Pero sí, no, hay personajes que me parecen muy misteriosos y me gusta que estuvieran mencionados porque creo que también es una obra, Gente Nocturna, con un punto de... Bueno, no sé qué opináis, pero con un punto de misterio, uh-huh, que me parece que era importante avisar, uh-huh, de alguna forma a los lectores de que iba a estar ahí algo, sí, sí, no sé. Sí, sí. Los lectores, la verdad, que se van a devorar el libro, y lo bueno que tiene este libro es que como tiene tantas referencias, tiene tantas anotaciones, van a disfrutar con las ilustraciones, con las anotaciones, con las referencias, por aquí, por allá. La música. ¡Ah, y la música! Pues pasa como aquí, como en otras obras de Misael San Roque, y que me recuerda también a Cortázar, ¿no? En ese sentido de que esas referencias, ¿sabes? En Rayuela, por ejemplo, sí, que es muy bonito que sí, sí, coges Rayuela y tienes que tener ya buscarte un tocadiscos, lo que sea, porque sobre todo un tocadiscos, ¿eh? Sí, mínimo, sí, 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 y ponerte los discos, pues también pasa aquí, ¿no? Y entonces es a como... mí me encantaría que la gente, sí, hay una lista en Spotify, uh-huh, debo decir que ya nos ha pasado que qué bien. La gente no la, es pública, ¿eh? Pero hay gente que no la ha conseguido encontrar, no sé por qué, sí, sí, pero está en Spotify la lista con las canciones, además con las versiones exactas, uh-huh, rigurosas que tienen que ser. Está la lista. A mí, claro, a mí me encantaría que la... Aunque luego hay alguna que otra canción que está referenciada o citada que no está en esa lista porque no forma parte de la banda sonora, digamos. Uh-huh. Sino que son cosas que dicen los personajes. Pero bueno, pero sí, sí, no, yo... Me encantaría que quien se siente a leer la obra lo haga escuchando la banda sonora. Yo lo estoy buscando, entonces busco Gente Nocturna, así tan... Sí, sí. A ver si sale. Pero ya te digo que por alguna razón no sé. Cuesta, ¿no? Sí, no, sí, nos sí, ha pasado sí, alguna sí, que otra vez sí, sí, que no sí, lo hemos encontrado, pero estar está. Estar o sea, está. Te lo prometo, existe y es pública, ¿eh? O sea, hay gente que ya la... Si no la pondremos el enlace en... Sí, si no podemos poner el enlace... Sí, sí, Mutis, sí. Que por cierto aprovechamos para recordar nuestras redes sociales, por si nos queréis seguir. Claro. Por favor, nos haréis para que llegue a más gente cada vez que hagamos uh-huh, alguna convocatoria, anunciemos el, pues por ejemplo, grandes momentos como estar aquí compartiendo con Laura. Sí. Las inquietudes. A la gent del públic també ja sabeu, oients, sí, no? Sí. Que comparteixo sempre moltes coses de Misael San Roque i d'Ediciones Mutis i del Festival Mutis. Llavors podeu trobar també dintre dels nostres followers i tot això, de les programes de ràdio, tant d'Ona Cultural, el Tercer Districte, com la Clean Cultura i això, també trobareu allà. I us anirem recordant també les adreces. I si compartiu... Home, és molt fàcil, eh? O sea, el Festival sí, és Festival Mutis, Ediciones Mutis. En totes les redes. Rosita también es Rosita... Sí, sí, Rosita M. San Roque, San creo Roque, que es el... Sí, sí, bueno, sí. Bueno, el propio Twitter, autor, sí, San Roque... Y Alberto Rizzo también tens, ¿no? Sí. Alberto también tens. Sí, lo que pasa que, claro, es complicado porque es un nombre bastante común en Argentina y sí, Italia, con sí, lo cual... Sí, sí. Bueno, en Instagram estoy con tres Zetas. Exacto. Bueno, Misael San Roque es más difícil de confundir Roque, y ahí podéis encontrarlo también, exacta, Alberto. Exacto. Y siempre compartís cosas de él, así que... Sí. Pero bueno, eso que Instagram, Twitter, tenemos Facebook y también un canal de YouTube. Sí, sí. Donde sí, sí, colgamos las entrevistas o... Uh-huh. Sí. Exacto, colgaréis también esta, que bien. Hombre, claro que sí. Es la de siempre. Un placer muy grande. Pues nosotros aniremos también a la presentación, iremos a la presentación del libro, nos saldremos corriendo de aquí de una cinema y nos iremos a hablar también de teatro, de escritura, de cine, y a escuchar a Ignasi si se está también leyendo el texto, que nos hará mucha ilusión. También es un actor que también nos encanta, Ignasi Planas, y pues
disfrutar de gente nocturna, porque es para degustarla. Es como pasa con Rosita y con otros textos de Misael San Roque. Son para degustarlos, para ir saboreándolos. Y además, eres un escritor que siempre te reinventas, ¿no? En ese sentido, Misael, ¿no? Sí, porque supongo que porque cuando llego a un... cuando intento, no sé, cuando abordo algún tipo de texto, algún tipo de tema, muchas veces ya me quedo... ya agoto todas mis posibilidades en ese tema, ¿no? Ahora, hace poco, no sé, lo comentaba con una amiga que me preguntaba y digo, es que ahora ya no tengo ganas de escribir sobre bares y alcohólicos y bohemios, porque ya todo lo que podía dar lo he puesto aquí. Pero por un lado es eso y por otro lado es no aburrirse y buscar cosas interesantes. Ahora estoy con un texto, por ejemplo, que ya se representó en la Casa del Llibre, se hizo una lectura dramatizada, que es Final de Trayecto. ¿Sí? Que tuviste aquí a uno de los futuros actores del proyecto, que es Oscar Bosch. ¿Sí? También estará Iggy Planas. Muy bien. Y esta obra, por ejemplo, pues sí, no tiene nada que ver ni con Rosita ni con Gente Nocturna, aunque creo que sigue teniendo algunos de las obsesiones. Creo que era el director de cine Alex de la Iglesia, creo que era él que decía, yo no creo en el estilo, creo en la obsesión, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? O sea, cuando uno se obsesiona, cuando uno tiene unos instintos o unas obsesiones por algo... Bueno, unos lugares recurrentes, ¿no? Tiene nada, ¿no? Los lugares, sí, yo no, creo que van a seguir saliendo. No tienes bares, claro, no tienes, sí, escapatoria. O sea, no puedes elegirlo. Con todo cariño, o sea, en el corto, todavía inédito... Sí. Creo que una de las mejores escenas es la escena del bar. Sí. Con todo el cariño, o sea, hay escenas... Sí, los bares siempre están. Y de teatro, pero mira, y de calle, que por cierto, de calle también son maravillosas. Sí, en esta obra precisamente nueva... precisamente con un momento... hay una cafetería que está cerrada porque se ha muerto el camarero y nunca o sea, yo he matado al camarero para que el bar esté cerrado, para no tener que llevar a los personajes al bar, porque me parecía ya, bueno, ya está, o sea, ya, bueno. O sea, imagínate si me canso, sí, sí, si me canso, sí, yo mismo, imagínate los demás. Qué bueno. Y hay un hemos... momento Candy hacerse daño sí. Y bueno, tenéis previsto que a ver si se presenta el Mutis y a ver si puede estar en el Festival Mutis de este año, ¿no? Si nos seleccionan, estaremos en el Mutis, ya veremos, pues eso, si nos selecciona el Mutis, que es un gran festival, pues ya te dice dónde, dónde, en qué teatro, o sea, te dan la opción de ir al teatro, y si no, pues ya veremos dónde lo hacemos. La verdad es que es un texto que bueno, que consiguió el premio de mejor texto breve de la Academia de Artes Escénicas en el Festival Mutis, precisamente, y claro, estuvimos en Madrid hace unos meses presentando Gente Nocturna y también se entregaba el premio, entonces estuve hablando con algunas de las personas del jurado y me hablaron del texto y bueno, ver que tenía esa buena acogida, pues claro, me hizo decidir que sí, que había que llevarlo a escena. O sea, seguir adelante con él, de alguna forma, de la forma que fuese. Sí, esto es una cosa que... O sea, el tema de publicar permite que quizá esa repercusión inicial que no esperabas, o no podía existir por circunstancias, por medios, etcétera, dé nuevas oportunidades o tenga un recorrido más largo o tenga ese eco. Sí, que te invite a seguir adelante, quizá no con ese texto, con otros textos o el mismo texto. Totalmente, para empezar, el hecho de que se pueda publicar hace lo que tú dices, de es como prolongar la vida de la obra, incluso... O reinterpretarla de nuevo. Reinterpretarla, porque hay muchísima gente que, claro, que la va a descubrir como texto o como libro, que me parece muy bonito, como libro, porque este libro es un libro que tiene muchas cosas, sí. Entonces es un libro bonito. Entonces, no solo es como texto, sino como libro, como objeto. Y claro, eso es prolongar totalmente, prolongar y incluso pues es una multiplicación de posibilidades. Y a la vez también es una forma de... No, de estímulo para los propios autores. De estímulo, es decir, hay gente que deja de escribir. O sea, como no tiene ese retorno, no tiene esa capacidad de entender que lo suyo es bueno, de que está en el buen camino, de que es interesante, de que esa voz es necesaria... pierde el interés a veces porque no tiene, sí, esa escucha. Yo solo lo he hablado con otras personas que gente muy válida, que han publicado con Ediciones Mutis o con otras personas. Sí, eso ocurre. Para mí, debo decir que Gente Nocturna en su momento pues ganó el premio de mejor texto, la representábamos, etcétera. Todo muy bonito, muy feliz, muy bien. Sí, sí, sí. No, pero quiero decir, cuando Alberto me dijo, mira, vamos a publicar los textos de que han sido premiados, claro, ahí es cuando dices, ojo, que ahora esto se va...
va a quedar grabado, no, cualquier cosa. Sí. Va a quedar publicado, exacto, literalmente, sí, y esto sí, va a quedar ahí. Entonces, la apuesta es más alta. Entonces, claro, para mí ha sido un bastante a contrarreloj, además, por circunstancias, ha sido el reescribir y retocar la obra para que esté publicada y que esa publicación sea lo menos vergonzosa para mí, quiero decir, posible. Claro. Está exagerando. Pero ha sido fantástico porque a mí me sirve, que además a mí eso me gusta mucho, a no dormirme. Uh-huh. Y en eso me ha servido muchísimo porque me encanta, ¿no? Y cuando sé que hay la posibilidad de que algo se puede publicar, ¿no? O en el caso de la obra esta de Final de Trayecto, ¿no? Que gustó y tal y funcionó. Ostras, cuando pasan estas cosas dices, ojo, tienes que currártelo, tienes que hacerlo bien, no puedes dar un paso en falso porque tienes una oportunidad muy bonita que hay que aprovechar desde la, por lo menos yo, desde la humildad y desde la... Yo tengo que decir que al menos el proceso, es decir, estos 6-7 meses de, bueno, más que de reescritura, de revisión, de depuración, destilación del texto... De trabajar la ornamentación, de las ilustraciones... Claro, es que se ha visto cómo esta poética o esta lírica encubierta, esta, que querías trabajar, puesto que tienen esos personajes una poesía urbana brutal, pero como que les sale, o sea, es como ni siquiera intuitiva, simplemente que surge, ¿no? Sí. A veces esas combinaciones de palabras en el momento exacto con, pues eso, con esos ladrillos que son muy comunes, que los utilizamos nosotros todos los días, no son grandes palabras, no son, o sea, esto no es Lorca, ¿no? No es un retrotraernos a un vocabulario específico, claro, y tal, sino que son palabras que podríamos decir en cualquier momento, pero puestos en el momento, en el lugar exacto y con el ritmo y el tono, y con el rigor, de pronto son grandes máximas que un filósofo podría... ¿No? ¿En serio? Sí, o sea, gracias, pero... cuando está saliendo Otto del bar, que ya no puede más, de aguantar a Max, ¿no? Sí. Y le dice, porque claro, están con esa mayéutica, ese intento, ¿no?, de arrojar luz sobre la verdad, y el otro está harto. Entonces, cuando esa luz, lo que dice es, a mí me basta la luz de los semáforos para volver a casa. Sí. Me conformo con la luz de los semáforos para volver a casa, sí, totalmente. Pero es que esto... Todo el mundo que escriba un poco, que haya leído 3 o 4 entrevistas o sepa un poco de qué va la cosa, sabe que precisamente lo más cotidiano y lo que parece más sencillo es lo más difícil de hacer, porque lo lógico es irte por las ramas y buscar. Entonces, claro, como tú muy bien dices, ha sido un proceso de depuración, de destilación, ¿no? Como el whisky, ¿no? Poco a poco, destilando, poco a poco. Porque... Y claro, esto ha sido gracias a saber, bueno, a que había unas fechas de ¿no?, unos deadlines de publicación, ¿no? Y también pasó con Rosita. Entonces, claro, y hay una serie de personas que están pendientes de que tu trabajo se entregue de tal forma, en tal fecha, ¿no? Pues está la correctora, la maquetadora, el editor, la gente de la prensa, luego toda la gente a la con la que tienes que colaborar para hacer la presentación o lo que sea, con lo cual eso tiene una... Te da una responsabilidad que, en mi caso, no hablo por nadie, hablo por mí, pues es muy estimulante. Es muy, muy estimulante y yo lo agradezco mucho. En el momento te puedes cagar en todo, hay algún día raro, ¿no? Me cago en la leche. Pero no, porque dije que sí. Porque dije que sí, pero luego te das cuenta de que merece la pena. Merece la pena. No, hay casos que siguen trabajando. O sea, la frase está de ¿no?, la pregunta que le hizo un amigo. Chicos, no, perdonad, tengo que pasar a la publicidad. Vale, son las 6. Pasamos. Llevamos una hora de entrevista con Alberto Richo y con Luis Ansan Roque, es normal. O sea, sí, hace muy corto, ¿no? O sea, no cuenta. Sí, sí, y ya tengo que acabar, o sea, ya a la vuelta tenemos que hacer el sorteo y ya acabar ya porque no tengo más metraje, no tengo más tiempo. No pasa nada. Pero ha sido súper placer. Volveremos. Volverán los dos, y yo encantadísima que volváis y hacemos una presentación 2 del libro. Y después también vendrá también la autora de Ara, Ana Torres, también en breve, o sea que y ya casi hablaremos ya del Festival Mutis. Ya con las fechas y todo. Pues nada, ahora mismo pasamos a la publicidad y estamos enseguida con vosotros aquí, estemada seguida, a Ona Cultural, aquí a Ona de Sants, Ona de Sants.cat. Amb Laura Clemente. Fins ara. La ràdio del districte. Ona de Sants Montjuïc. Vols canviar les finestres de casa teva per unes de més estalvi energètic? Se t'ha trencat un vidre o un mirall? Vols canviar la porta del teu comerç?
Vols posar un tendal o una barciana? Vols posar una mosquitera? Vols canviar la banyera per un plat de dutxa? Truca a Vidres Pallarola, el rei de la mampara. Des de l'any 1967, el teu servei. Al carrer Badalona, número 10 de Barcelona. Telèfon 93-339-3534. Pressupostos sense compromís. Vidres Pallarola, el rei de la mampara. Vols saber què és la felicitat? Doncs només cal que vagis a la despensa García Lozano i ensumis les aromes de les viandes que hi pots trobar i que observis la satisfacció dels seus clients. Que gaudeixis de l'atenció exquisida que el Carles, el Vicenç i els seus col·laboradors et presten i, sobretot, els seus productes. A la despensa García Lozano del carrer Vallespir 116 no només obtindràs embotits, cans, formatges, conserves de primera qualitat, delicatessen pels paladars més exquisits, pernils, sinó plaer d'haver experimentat vivències plenes. Ens trobaràs a les xarxes socials, Instagram, Twitter, Facebook. Despensa García Lozano, 23 anys al barri i 10 anys del nou establiment al carrer Vallespir 116. Reikiro Manuela, regala't benestar, regala benestar. Massatges relaxants, reflexologia podal, reiki i altres teràpies alternatives. Reikiro Manuela. Cuidar-te està al teu abast. Si vols més informació, truca'ns o envia'ns un WhatsApp al 687-91-67-05. Som al davant del Centre Comercial Gran Via 2. Reikiro Manuela. 687-91-67-05. De cada 3 infants a Catalunya es troba en risc de pobresa o exclusió social. Les administracions públiques han d'acabar amb aquesta vulneració de drets. Tu també t'hi pots implicar. El Casal dels Infants garantiràs activitats educatives i de lleure a infants i joves en risc d'exclusió social. Fes-te voluntari o voluntària a casaldelsinfants.org. De dilluns a diumenge, la ràdio en directe de Sants Montjuïc. Y el tío yo, cerquita de la estación de Sants, un rincón de arte en Barcelona, por bandera ser un sitio peculiar. Somos el Pablo, y el feliz cañón, los dedos de la yaya con cariño y mucho amor. Guardamos su sonrisa en un millón de fotos, chupando aquel caracol. El Pebrot i el Petit Cargol, al carrer Alcolea número 18, molt a prop de l'estació de Sants. Amb cara i ulls, amb nom propi i molta entrega. Amb cara i ulls i un somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te, guardar-te la compra i acabar amb un a reveure. Amb cara i ulls t'esperem al lloc de sempre. Tria Barcelona. Tria comerços, restaurants i mercats amb cara i ulls. Ajuntament de Barcelona. Estigues atent, s'acaben els anuncis i continuem en directe. Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. So untrue. Well, you can cry me a river. I és que aquesta cançó segur que li agrada a Misael San Roque, no? Sí, Julie London, Julie London, no? Julie London, cantando sí, Cry Me a River. Hombre, sí, sí. Pues por poco no está en la obra. Exacto, es una canción que a mí pues, me recuerda, me evoca mucho esa época, ¿no? De que sale también Gente Nocturna. Totalmente. ¿No? Sí, si a alguien le gusta mucho esa canción, puede ser que le guste el libro. Exacto, exacto. Y bueno, pues ahora vamos a hacer el sorteo. Explica, Alberto, a ver cómo... Bueno, tengo aquí una lista de todas las personas que han participado, que han enviado a, pues, en nuestras redes, pusieron o descubrieron uno de sus referentes, uno de estos bohemios que aparecían en el collage. Y si os parece, pues Laura tiene un papelito con un número por cada uno de los participantes y pues ahora nos dirá, así, una mano inocente, cogerá un número al azar
Y aquí tengo la lista, así que el número que nos diga, pues diremos la persona que equivale al número. Ya lo tengo aquí, el 7. Además, es un número para mí que es muy, muy especial. Pues gana M. Prats, así que felicidades. Muy bien. Y pues nada, ya le entregaremos, bueno, lo pondremos por redes y etiquetaremos a esta persona y ya veremos cómo hacemos para entregarle el ejemplar. Enhorabuena. Bueno, invitamos a esta persona que venga el día 12. Es más fácil que venga... Sí, también, ahí. Sí. Enhorabona, Emma Prats, i llavors doncs, tindràs aquest llibre preciós de Centro Nocturna, en Isabel San Roque, publicado por Ediciones Mutis, que estoy aquí, que me ven ellos dos todo el rato emocionada con el libro, que es precioso. Doncs ja, ja està. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, ya pues tenemos que de llegar a la conclusión, ¿no?, de la entrevista, que ha sido un superplacer. Podíamos estar hablando 3 horas, 4, 5, sin parar nosotros, tomando algo también en el Bar Marsella, pero continuaremos el jueves en el Bar Marsella a las 7 de la tarde. Es un bar precioso que está en el Raval de Barcelona, muy cerca de la Rambla del Raval, ¿no? Junto a la Filmoteca de Cataluña. Sí, exacto, junto a la Filmoteca. Está entre la Filmoteca y la antigua casa de Carmen de Mairena. Entonces vuelve Rosita, vuelve el cine, está, esa esquina sería el triángulo de las Bermudas de mi vida. Y además está a menos de 50 metros de la antigua Casa Milá. La desaparecida Casa Milá, que era el único espacio, la única librería de teatro de toda Barcelona, que extrañamos mucho con su desaparición. Al Bar Marsella, que está a carrer de Sant Pau. Sí, a carrer de Sant Pau, número 65, i que està molt a prop de la plaça de Salvador Seguí i també de, com hem dit, que és on està la Filmoteca, i molt a prop també de la Rambla del Raval. O sigui, trobadeu seguida tot entre les Rambles i la Rambla del Raval, però més tocarà la Rambla del Raval. Això esperem, dijous dia 12. I també hi serà, doncs, Ignasi Planas, sí, també has dit. La Eloisa Faltoni. Eloisa Faltoni. També estarà presentant, i, bueno, Alberto Rizzo i jo, i, bueno, i els amics i amigues que quieran venir a acompanyar-nos a tomar algo i hablar del libro y de lo que sea. Bueno, esperamos que venga Eugenia Kleber. Por ejemplo, grandísima amiga, grandísima escritora, Eugenia Asensio. Sí, hay un par de personas que nos han confirmado y que tenemos muchas ganas de que venga. Muy bien, muy bien. Pues una maravilla, la veritat. Tenim moltes ganes d'anar-hi i, sobretot, doncs, recordar que dintre de poc també hi haurà el Festival Mutis. Ja tenim les dates. Quan serà a meitat de març. Us esperem, ja informarem i... Sí, bueno, dintre de poquet ja vindrà l'Alberto. Exacte. Bueno, sabem quan a de Sants es farà ressò i tindreu les dates i les... quan estigui tot més clar. Sí. I també l'Imisael, que ja ha explicat també que té l'altre projecte també, que és, recorda el títol? Es diu Final de Trayecto. Exacte, un títol molt, també molt cinematogràfic. Molt suggerent, molt literari, molt tot també. I també com molt anglosaxó. A mi sempre també em sembla, no? Quan parles de trajectes, de viatges, em sembla com molt nord-americà. I ell també té molt vinclat amb l'Amèrica. Bueno, és que a mi m'agrada molt, la cultura nord-americana, ho he de confessar, sí, clar, pel cinema, però també la literatura, la música, sí, Bob Dylan. Clar. Bob Dylan està molt present, bueno, molt present, està present a la gent nocturna i crec que Final Trayecto té una mica d'això també. No? Doncs un plaer tenir-vos aquí i, bueno, un placer muy grande y, bueno, os quiero. Y nada, nos vemos muy pronto. Igualmente, Laura, un honor y un placer siempre estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y una cosa abans de marxar. On podem, a quines librerías poden trobar la gent nocturna? De moment poden trobar-la a l'AIE i a Caldés. Però, bueno, si que ens escriguin. La segona, què ha dit? Caldés? La Caldés. La Caldés. És una grandíssima llibreria que hi ha, bueno, al sud de Barcelona. A la passatge per Caldés. A la passatge per Caldés. Sí, a Poble Sec. A Sant Antoni. A Sant Antoni, perdoneu. Sí, Sant Antoni. I com no la l'AIE, que era la de l'aire que està al... Sí, està... Al costat d'Urquina Hora, és a dir... A Pau Claris. A Pau Claris, aquesta, la de Pau Claris. Sí, perquè no sé si n'hi ha dos o tres, a la de Pau Claris, que també està Rosita. També? Clar, ja, al CCCB també hi ha... No, no, però ja no està. Ah, vale. Per això, només a l'aire de Pau Claris. Molt bé, que també tenen Rosita... I tenen l'Abisme, i tenen Migrante... Molt bé, molt bé, molt bé. I pròximament a Madrid, a la Llòric. La Llòric és preciosa, la llibreria Llòric, molt bé. Bueno, i a Saragossa, a la Pantera Rosa. A la Pantera Rosa, exacte. Sí, a Saragossa, és veritat. Molt bé. Això, bueno... De moment, perquè acaba de sortir del forn. Clar, molt bé. Però si no, que ens escriguin i trobem una llibreria on puguem enviar l'exemplar o enviar-ho directament a casa del lector o lectora que vulgui comprar. Ja sabeu, si contacteu amb Ediciones Mutis i de seguida podem... fer-vos trobar una solució si no esteu a prop d'aquestes llibreries. Doncs, fins ben aviat. Adeu, fins dilluns. Adeu.
Ja concluem avui Ona Cultural amb aquesta visita tan meravellosa de Misael San Roque i Alberto Rizzo, que ens han portat, ens han fet viatjar amb la gent nocturna de Misael San Roque, eh? I també doncs, convidar-vos sempre, no?, a la màgia del teatre que fan possible aquests escriptors tan meravellosos, doncs, i directors també. Doncs fins ben aviat, ens retrobem demà i parlarem de moltes coses. Hi haurà diverses seccions, educació conscient, I Love Life, Here and There News, amb notícies locals i internacionals, i també entrevistarem a músics demà. O sigui que tindrem una miqueta de tot. Demà serà com, uau, sense parar, i estarem super entretinguts durant dues hores, que passaran volant també, com ara, que s'han passat volant també. A mi m'ha passat volant. I doncs fins ben aviat, oients. Com sempre, fem possible la màgia de la cultura, del teatre, de la literatura, del cinema, amb tota la gent que fa possible això, que són la gent que crea, no? La gent que crea, que ens fan viatjar. Fins ara, ben aviat. I per acomiadar-nos, doncs encara aquesta Julie London, de Cry Me, I Cry a River Over You, que és una de les versions més maques cantades per aquesta meravellosa cantant, Julie London, doncs us deixem amb ella i ens passem a la publicitat. Over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. La ràdio del districte, Ona de Sants Montjuïc.